¿Qué tal, amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Después del paso del huracán Newton por las costas, cercano a las costas de nuestro estado, pues este absorbió una buena parte de la humedad que estaba concentrada aquí en nuestra zona y eso hizo que disminuyeran notablemente las lluvias aquí en la región. Pero gradualmente y poco a poco vamos a ir adquiriendo de nuevo humedad en el área y eso traerá como consecuencia la aparición de nuevo de chubascos y tormentas eléctricas como es común en el mes de septiembre. Eso es un proceso muy lento que ya a partir de mañana vamos a ver cómo en algunos lugares del interior del estado se registrarán algunas lluvias. Vamos a ver qué tenemos en imagen del satélite. Aquí tenemos a Newton que cruzó de nuevo sobre el mar de Cortés, cruzó de nuevo al continente, ya está internado en tierra y ya está debilitándose notablemente. Y aquí en nuestra zona vemos que ayer se formaron en el centro del país algunas que otros chubascos, algunas que otras tormentas eléctricas, pero con una, diríamos, una disminución bastante notable con respecto a otros días. Aquí podemos observarla, no llegaron a nuestro estado, se disiparon antes de llegar y eso quiere decir que ya estamos de nuevo volviendo a adquirir algo de humedad en la zona que proporcionará algunos chubascos a partir, sobre todo, del día de mañana. Y con respecto a Newton, ya prácticamente es historia, se encuentra o se encontraba esta mañana muy temprano, 85 kilómetros al noroeste de Hermosillo. Los vientos máximos ahora son de tormenta tropical, 90 kilómetros por hora, y se mueve con un rumbo aproximadamente al norte para después derivar más al noreste, internarse en la Unión Americana, o sea, en el estado de Arizona y de Nuevo México, pero ya como una tormenta tropical muy débil y una depresión donde finalmente se debilitará. En lo que respecta a nosotros hoy en la tarde, 28 o 29 grados la temperatura en la zona metropolitana, la alza las temperaturas, 17 en el amanecer de mañana, combinación de nubes y sol, Lagos de Moreno con 27 y 17, para Colotrán 29 en la tarde, alrededor de 15 grados en el amanecer de mañana. En la zona sur, Ciudad Guzmán con 29 por la tarde, 16 en el amanecer, es probable algún chubasco en horas de la tarde. Y en la zona de la costa, Puerto Vallarta con 32 en la tarde, 26 en el amanecer. Para Los Ángeles, la temperatura sigue siendo agradablemente fresca en la tarde, agradablemente cálida, 79 grados Fahrenheit, 66 en el amanecer con mucho sol. Los próximos tres días vamos a ir viendo esa recuperación de la actividad de chubascos, tormentas eléctricas en la zona metropolitana, 28, 29 grados la temperatura, 16, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, la situación continúa muy parecida, sigue la temperatura agradablemente cálida, un poco fresca mañana, 75 a los 79 grados el sábado, 62 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.